Quinteros, que es candidato por Encuentro Vecinal, candidato a senador. Juan Pablo, ¿no? Candidato a senador. Con un antecedente que ha motivado la atención de todos, que es que un partido político, increíble esto, ¿no?, devuelva plata que le sobró de los votos, porque vemos que en algunos partidos, en algunas fuerzas, se están matando por la plata. Algunos dicen, a mí no me dieron nada, al otro sí. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿cuánto le dan a cada partido, Juan Pablo? Bueno, buenas noches. Primero, buenas noches. A ver, en elecciones nacionales hay varios fondos que ingresan a los partidos políticos del Estado Nacional, en este caso de la Dirección Nacional Electoral, que envían. Uno es un fondo de campaña que tiene que ver con los votos que sacó en elecciones anteriores. Después están los espacios, famosos espacios cedidos a los partidos políticos, que son en radio y televisión. Por afuera de eso, los partidos no pueden publicitar. Y después hay un fondo pero que para es... eso, para la publicidad que sale en los medios. No les dan plata directamente. No, avisan. Mandan exactamente. El no dicen, y sale. Claro, no dicen cuántos segundos tenemos y cada partido lo reparte como quiere. Y después hay un fondo que es el que ha causado la polémica, después de tantos años se ha puesto sobre la mesa, que es el fondo para impresión de boletas. Porque acá se vota con el sistema del siglo pasado, el de la boleta de papel, que usted va a entrar al cuarto oscuro y va a ver en este caso 23. Por cada, en la justicia electoral hace dos meses atrás, inclusive nosotros lo hicimos público, por eso creo que el tema ha pegado, dijimos que bueno, la justicia había determinado que cada tramo de esa boleta costaba $1.33. Eso lo determina la justicia nacional. Para todos los distritos del país lo mismo. En el caso de Córdoba, la justicia electoral dice, hay dos tramos, senador y diputado, vamos a mandar $1.33 por tramo, o sea, $2.66 en total, y le vamos a mandar, por ley, para que impriman un padrón entero, es decir, en Córdoba, número más, número menos, 3 millones de boletas. ¿Qué son? Porque son 2.964.000, bueno, 3 millones. Eso hace que manden casi 4 millones por tramo. Es decir, hace 20 días cada agrupación política, partido político, recibió, para imprimir dos tramos, recibió 8 millones acreditados en sus cuentas que tienen declarado el Ministerio del Interior. Pero como hay un fallo jurisprudencial de hace seis meses, que del un famoso caso de un dirigente bastante polémico que se llama Alejandro Biondini, un filo nazi de Buenos Aires que fue a la justicia y llegó a la corte y dijo no, por cada partido no, en las PASO no tiene que pasar por cada lista, posteriormente la justicia, ya acatando ese fallo de la corte, le depositó a cada partido por cada lista que presenta. En nuestro caso tenemos una sola lista, pero hay otro partido que presentan 3, otro que presentan 4 y uno que presenta 6 listas. Entonces a ese partido le enviaron automáticamente, días pasados, les depositaron, más los 8 que ya tenían de arranque, los 40 para las otras 6 listas. O sea, 48 palos. Número más, número menos, 48 millones. El partido se llama, me cuesta recordar. El de los seis listas es Unión Popular Federal, si no me equivoco. Que yo creo que la gran mayoría de los cordobeses ni saben qué es. Bueno, el caso que yo le ponía de Biondini, se dio la particularidad que le dieron en el 2007, en el 2020, un fallo por la elección del 2017, le reconocieron 6 listas. Se presentó en Buenos Aires y sacó menos de 30.000 votos, provincia de Buenos Aires, menos de 30.000 votos, o sea, el voto más caro de la historia. Vamos a ver después cuánto es por voto. Bueno, el tema es este, que hemos puesto sobre la... Bueno, pero aparte, después de eso, nosotros fuimos a una imprenta, imprimimos 2.100.000 votos. ¿Por qué imprimimos 2.000? Si bien te dan para un padrón de 3, ¿por qué imprimimos 2.100.000? Porque en la última elección, que fue histórica, que Cambiemos sacó, metió casi 6 diputados, sacaron un poquito menos de 1.000.000 de votos, efectivamente. Entonces digo, ¿para qué necesitamos imprimir 3 millones de votos si con 2.200.000, 2.300.000 nos sobran? Porque hay que mandarle a las urnas, porque recuerden esto, nosotros tenemos la obligación de mandar 100 votos por urna, o sea que hay casi 1.000.000 de votos en las urnas que el presidente Mesa las administra durante el día de la elección y después nosotros tenemos para repartir si nos roban, todo ese sistema. Y nosotros nos salió 62 centavos cada 63 centavos cada voto, de los 2.66 que nos dan. Con lo cual, nosotros gastamos 633 mil pesos y devolvemos 6.605.000. Y tenemos los votos que necesitamos para hacer la elección que vamos a hacer y lo podrían tener los otros partidos. Entonces digo, tanto que nos piden gestos de austeridad en un momento en el que estamos en una crisis sanitaria, económica, social, porque la verdad es que la está pasando muy mal la gente. Porque, ¿qué hicimos nosotros cuando devolvimos los 6.600.000? Dijimos, como esto es de afectación específica para votos, le pedimos a Guado de Pedro, por nota, los candidatos, los que encabezamos la lista, le dijimos, mire, yo sé que ustedes no lo pueden hacer, pero sí tienen anticipo del Tesoro de la Nación. Este mismo monto idéntico
Nosotros quisiéramos que a través de los mecanismos que ustedes tienen se lo den a un hospital público de la ciudad de Córdoba que lo necesita mucho más que nosotros para imprimir votos. Por supuesto, queremos que eso va a quedar en la nada, pero como gesto me parece que sería muy importante que ese dinero, en lugar de despifarrarlo con un sistema anacrónico, clientelar, de votación, esto se soluciona muy fácil, Jorge, con la boleta única de sufragio. Ni estaríamos hablando de esto, pero se ve que nos dimos cuenta que evidentemente hay un armado que a todos les interesa tener esa plata. Que nadie lo denuncia, que nadie le dijo nada y que después no sé cómo justifican. Yo sinceramente, porque esto habla de dos cosas, claro, de la que mandan y después cómo justifican. ¿Cómo la dibujan? Porque ahí la ley es clara. Si no se gasten votos, hay que devolverla. No conocemos a nadie que lo haya hecho. Nosotros no estamos, nosotros no me corresponde decir nosotros porque yo estoy en Encuentro Vecinal por primera vez en una elección nacional. Encuentro Vecinal del 2013, que fue su primera elección, devuelve los fondos. Devolvió fondos por más de $220.000 en 7 periodos de procesos electorales distintos. Bueno, increíble, ¿no? Increíble. Juan Pablo, ¿tienen chance ustedes cuando el país está tan polarizado, cuando la gente vota en contra de o a favor de o en defensa de? Nosotros... A ver, yo lo digo con total humildad y sinceridad al mismo tiempo. Senadores entran dos por el partido que gana la elección y uno por el que sale segundo. Encuentro Vecinal es un partido que ha hecho buenas elecciones, que viene haciendo buenas elecciones, pero si usted me pregunta a mí si a 2 días de elecciones creo que podemos salir primero o segundo, es muy difícil, es muy difícil. Probablemente lo más cercano sea la novena banca, que siempre está en discusión. Es una elección muy polarizada que tiene dos particulares. Primero, que ahora no es cuando se definen quiénes son los que entran o no entran al Senado y al diputado. Recién el 14 de noviembre, una elección larga. Y segundo, que está todo tan polarizado porque están todos mirando la interna de Cambiemos, sobre todo las dos listas principales. Entonces es muy difícil que cuando hay un Boca-River, un Patronato Sarmiento sea un partido visto. Pero bueno, acá estamos nosotros, nos hacemos ver, tenemos una propuesta seria, coherente, lógica, que representa a la gente, y lo que nosotros aspiramos es que el que no vote a nosotros se vaya a dormir el domingo en la noche tranquilo sabiendo que votó una opción coherente, seria, y que va a trabajar por los cordobeses. De los otros, cada uno venga a hacerse su propia campaña. Nosotros pretendemos ser eso y cada vez nos ha ido mejor. Y cada vez nos va a ir mejor, porque estas cosas que nosotros ponemos sobre la mesa son de las cosas que no habla nadie. Y algún día, después de esto, porque usted siempre tiene la generosidad de llamar a todos los partidos, tengan o no tengan chance, es algo que yo valoro mucho, hablaremos de la inseguridad y el narcotráfico, que es un tema que nos preocupa mucho, y tampoco la política habla de eso. Acá será muy importante que Schiaretti juegue fuerte, que la provincia juegue fuerte como un gran actor haciendo campaña, que Macri pide el voto, que Patricia Bullrich pide el voto. Por supuesto, de hecho todos han jugado con figura, la campaña de ellas va con la foto de él atrás, porque si no, no tendría peso. La campaña de los dos listas más importantes que van en Cambiemos tienen apoyos, claramente apoyo nacional, que le han ido enviando delegados a la provincia. Nosotros jugamos a otra cosa, nosotros jugamos a defender a los cordobeses. Somos, mire, quienes encabezamos esta lista en los dos tramos somos dos ex legisladores que la gente sabe y nos conoce y sabe lo que hemos sido capaces de hacer y sabe que somos capaces de plantarnos al poder, sabe que somos capaces de denunciar cosas que los otros no hablan, como el narcotráfico, y no nos tiembla la pera para hacerlo. Y me parece que esos son los problemas que están atravesando los cordobeses y esa es la garantía que tienen con nosotros. Nosotros no tenemos ataduras nacionales que nos impida hablar de determinados temas. Usted me hace nota desde que yo era vocal de la ERCEP y le vengo diciendo hace más de 10 años que el sistema de subsidio, la inequidad de los subsidios de AMBA respecto a Córdoba no se pueden soportar más y han pasado, muchos han pasado por el Congreso y pocos han sido los que han alzado la voz. Bueno, en nosotros van a tener gente que los va a representar en serio. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a usted. Muy amable.